Los partidos contra los equipos grandes se convierten en una buena oportunidad para los Guerreros del Sur en cuanto a ingresos por taquilla. El compromiso de este jueves contra Saprissa tiene grandes expectativas en la cancha y en las gradas. Ya usted sabe muy bien que lo que significan los famosos clásicos con los equipos grandes, ¿verdad? Que venga acá a la Alajuelense, que venga Saprissa, es un atractivo. Y eso se convierte en algo bastante importante para nosotros a nivel de taquilla. Creo que es la última taquilla que podemos aprovechar del año. Luego vamos a Sporting y cerramos aquí contra Liberia. Y ya esos partidos no, lamentablemente, no son equipos que traen la cantidad de aficionados que trae Saprissa. Entonces va a aprovechar al máximo esta taquilla contra el Deportivo Saprissa. Se espera una respuesta positiva de los aficionados generaleños y morados. Depende mucho, ¿eh? Si el aforo es total, puede andar arriba de 14, 15 millones de colones, ¿verdad? Promedio. Acuérdense que también nosotros ahí tenemos que mantener un precio adecuado por la zona y por el respeto a nuestros aficionados. Pero si es una taquilla que normalmente, las taquillas nuestras son bajas con los demás equipos de la primera división. El Municipal Pérez Ledón y el Saprissa jugarán este jueves 7 de noviembre a las 8 de la noche en el Estadio Municipal.